Las democracias modernas implican mayor interacción entre sus representantes y la propia comunidad, entre mandatarios y mandantes, que es la sociedad sanjuanina. Y para esa interacción es necesario que los poderes estén con ámbitos para que el diálogo pueda ser posible, pueda fluir, se puedan expresar. Qué mejor que esta legislatura provincial pueda generar este ámbito que implica mejores condiciones de trabajo para los trabajadores de la legislatura, también obviamente para sus diputados, pero muy especialmente mejor servicio del poder legislativo hacia la sociedad sanjuanina, que en definitiva es el objetivo final que perseguimos todos quienes somos circunstanciales autoridades. Y creo que la totalidad del mérito y el reconocimiento lo tiene el actual vicegobernador. Es verdad que se inició en una época en donde Roberto y Emilio me acompañaban como secretario administrativo y legislativo. Es verdad también que acá pasó un vicegobernador que me acompañó en el primer periodo y que le dio continuidad a esta idea de que el anexo de la legislatura fuese una realidad. Pero todo esto, la idea original, la construcción intermedia, debe necesariamente llegar a este punto final para que esto pueda cumplir el objetivo para el cual fue pensado, diseñado y trabajado. Así es que, Roberto, la totalidad del reconocimiento para vos, para los actuales diputados, para los trabajadores, para los ex trabajadores también de la legislatura, que seguro han dejado todo para que estas cosas puedan pasar. Felicitarte, querido vicegobernador, por este hecho tan significativo. Es un orgullo que el Estado sanjuanino no solamente esté ordenado, sino que esté cumpliendo con los parámetros y con la requisitoria que la sociedad sanjuanina nos impone a quienes representamos cada uno de los tres poderes en la provincia de San Juan. Por todo lo que significa técnicamente este edificio, pero fundamentalmente por todos los símbolos que representa, créanme que estamos muy contentos y muy orgullosos de inaugurar este edificio, el primer edificio propio de la Cámara de Diputados en 200 años de historia. Quiero compartir también algunas decisiones que en consenso hemos tomado y que me gustaría expresarlas. La primera tiene que ver con el destino de este edificio. Primero, albergar a los dueños de casa, al personal de la Cámara de Diputados, que cotidianamente concurren 8 horas al día a trabajar durante más de 3 años. Ellos son los dueños de casas y hacia ellos fundamentalmente está destinado este edificio. Y los otros destinatarios son la comunidad sanjuanina. Los espacios y las instalaciones que tiene este edificio, la medioteca y biblioteca, la sala de auditorio y las salas de reuniones estarán destinadas a fortalecer la relación entre las diputadas y diputadas y su comunidad. Teníamos una deuda con la historia de la legislatura, con la historia de la institución de uno de los tres poderes del Estado, y que hoy con esta casa propia la estamos saldando. A lo largo de la historia se han inaugurado varios edificios para que funcionen como legislaturas, pero sin dudas, inaugurar por primera vez un edificio propio para este poder es realmente significativo. Para aquellos que hemos vivido la experiencia de trabajar en la legislatura desde 1983 y conocer sus edificios, no cabe duda que estamos dando un salto exponencial de calidad. Desde su génesis, cuando el doctor Sergio Uñac era vicegobernador y el doctor Roberto Gattoni, secretario administrativo de la Cámara de Diputados, pensé, y seguramente muchos compañeros también, que estábamos comenzando a vislumbrar un viejo anhelo. Hoy ese anhelo se materializa con los mismos protagonistas, aunque en otros roles y otras circunstancias. Procurar para los compañeros legislativos un mejor lugar de trabajo también es ocuparse de ellos. Y cuando estas cuestiones encuentran el apoyo y el respaldo de las autoridades, el éxito de las mismas está garantizado. El edificio, una de las características principales que, desde el punto de vista arquitectónico, es que se encuentra emplazado en un sitio entre medianeras. Hablar del edificio anexo es hablar de un edificio institucional, sustentable e inteligente.
porque las premisas del proyecto establecidas por el arquitecto Franco Honorato aprovechan de forma eficiente los mejores ángulos de asoleamiento y ventilación que presenta la zona. Cuenta con una planta baja y 4 niveles superiores donde se desarrollan las actividades operativas, más un 5º nivel que es la azotea, que sería el nivel de servicios.